siempre para amar a las mujeres, siempre para venerarlas, para levantar el espíritu de la mujer y el valor de ella. Personalmente me gusta mucho la mujer que se luce, la mujer que se muestra, aquella mujer que sabe que la inteligencia no está peleada con la belleza. Yo tuve la suerte de estar casado con una mujer así durante 30 años. Ella hizo que yo me ganara el título que con más orgullo llevo, el título de imbécil. Poder salir a la calle con ella de brazo y que todos los hombres que pasaban dijeran, ve nada más, qué mujer que es imbécil. Para ella y para todas las mujeres como ella, esta canción. Yo creo que la música es un alimento para el alma,
que no debe de faltarnos nunca. Y pues qué bueno que ustedes lo tomen. Me da mucho gusto. Vamos a seguir con una canción que me voy a permitir dedicarle a todas las mujeres aquí presentes. Los novios, los maridos, por favor, no pensé, los oídos, para ustedes no es. Pero si se la aprenden, se la pueden cantar después. Tienes los ojos más lindos del mundo, son todo universos que quiero explorar, y son tus labios como esas manzanas que no muero de ganas de poder probar. Y una vez una mujer me dijo, bueno, pero ¿cuál es el motivo de que te interese? Y entonces hice una canción más o menos para explicarle, que dice así. Thank you.
Thank you.
No de tránsito, o sea, andaba yo en motocicleta. Y esto de las redes sociales, nosotros los jóvenes siempre estamos metidos en la computadora, ¿no? Entonces en el Facebook un día me contactó una hermosa mexicana. Bueno, es lo mismo hermosa y mexicana, pero el caso es que una mexicana que se fue a California siguiendo el sueño dorado de su marido. El marido llegando allá se dio cuenta de que le gustaban un poco más las güeras y me la tenía por ahí medio abandonada. Entonces, un día estábamos chateando por la computadora y de pronto tuvimos un encuentro cercano del tercer tipo. Y de ese encuentro, en donde ella pues estaba como una torre de atrapada por allá, como princesa, esperando que llegara este caballero en su caballo de acero a rescatarla, nació esta canción. A ver qué les parece. Thank you.
En mis andares, en esto del canto, de dar a conocer mi música, en una ocasión me tocaba presentarme en una explanada municipal, en Tlalpan, y la organizadora de este evento era una mujer que de inmediato se ganó mi cariño, una mujer luchadora, muy valiente, la que todavía no adivinaba yo realmente la historia. Una historia terrible, una historia de secuestro, de violación puntuaria, de marcación del cuerpo de una manera espantosa. Y bueno, ella, siendo poeta, tomó la poesía como terapia para superar ese espantoso trauma y en buena medida lo llevó a lograr. Pero en medio de todo, su coquetería, su feminidad, y es algo que yo siempre alabo, algo que siempre agradeceré a las mujeres. Y en este evento en el que les platico, estábamos cuando se soltó un diluvio verdaderamente y se formaron en la explanada ríos de agua, y ella, por no dejar de cumplir su trabajo, se quitó sus zapatos y andaba descalza caminando por ahí, con tal de no dañar sus zapatitos, ¿no? Ese detalle clásico de las mujeres, ¿no? Y de ahí nació esta canción que se llama Descalzada. Hago toda la introducción para que entiendan un poquito cuál es el sentido de la canción. Por la reja de la vida va entregándose en poesía sobre el pantano es oca excelsa de blanco y maleza hace brillado. Niña, mujer, bajo la lluvia, descalza, la nieve.
Si ustedes me indican también cuando tengan sueño, ya me callo. Con una copa, yo sé. Yo me podría pasar. Thank you.
Siempre me invitan para eso, ¿eh? Para que lo diga la gente. Qué bueno que ustedes no les hicieron caso. Bien, vamos a seguir con... A veces en los matrimonios hay conflictos, hay problemas. Yo digo que siempre hay que perdonar hasta la última de las posibilidades. Somos humanos. El amor es algo inmensamente superior a todo lo que la vida nos pueda poner como obstáculos, como pruebas. El amor es mayor y puede todo. Y precisamente sobre un tema similar es esta canción.
quienes no disponen otra cosa, pero tampoco quiero abusar de su atención, cansarlos. A veces los amores finalmente no prosperan y se quedan promesas, promesas que no se cumplen y son muy dolorosas. Thank you.
Vaso, muchas gracias a ustedes. Los invitamos a visitar el blog y a visitar este espacio toda la semana. A las 4 de la tarde vamos a tener distintos eventos. Afuera está el programa. Nada más mañana va a cambiar un poquito porque cancelaron ahorita. Pero bueno, el resto de la semana sigue normal. Vamos a tener el miércoles proyectos experimentales. El jueves va a tocar canto lírico, con algo que muchos se nos ha venido dando este año, que es ópera. El viernes viene de Cuernavaca, una asociación que junta a cine independiente de varios estados y la va a traer acá. Y el sábado, para que se den una vuelta. Y bueno, una vez más, gracias a Stumans. Y si me quieren localizar en internet, tengo una página que es muy sencilla, es www.andresstroba.name. Entonces, para que el Stromas no se les complique, simplemente andresstroba.name, o sea, nombre en inglés, ¿no? andresstroba.name. Ahí me pueden localizar, ahí tienen mis eventos, donde voy a andar, tienen un poquito de trayectoria cortita y pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por tan fina atención. Qué bueno que traen a sus pequeños a este tipo de eventos que nos alejan de la pantalla de televisión.